Yo soy de la estirpe, digámoslo así, de los soldados revolucionarios. Es posible que en Argentina me vean con este uniforme y esta boina y haya alguna gente que, por allá, sobre todo en el cono sur, y es entendible. Pero yo pertenezco a la estirpe, a la raíz de los soldados revolucionarios. ¿Quiénes son nuestros padres como soldados? San Martín, Bolívar, Sucre, ¿no? Somos sus hijos, sus descendientes. Venimos de Samacoya, güey. ¿Por qué la oligarquía odia tanto a Chávez y festeja su muerte? Porque se las ganó todas y nunca pudieron derrocarlo a pesar de toda la campaña mediática que crearon en su contra a nivel nacional e internacional y que nunca descansa. Porque no vendió su presidencia a la oligarquía, ni a Fede Cámaras, ni a los poderes extranjeros. Porque despertó a las masas oprimidas y aletargadas por los factores mediáticos de la Cuarta República y les dio dignidad y sentido a sus vidas. Usted debe conocer un catálogo tan grande como la guía telefónica de corruptos presuntos, de corruptos evidentes y de gente que está haciendo toda clase de esta cosa. Del señor Carlos Andrés Pérez, de la señora Cecilia Matos, del doctor Diego Arias Alicetti, de la señora Carolina Herrera, del señor Pedro Lovera y del señor Anthony Peroz. Mis actos como presidente de la República no tienen absolutamente ningún hecho ilícito. Cuentas bancarias a nombre del señor Carlos Andrés Pérez y la señora Cecilia Matos en el Republic National Bank de Nueva York. De 2 años y 4 meses de arresto como autor responsable del delito de malversación genérica agravada. Lamentaría mucho que los periodistas de Venezuela, que los abogados de Venezuela, que los partidos políticos de Venezuela no sepan quiénes son las personas a quienes yo aludo, porque los conocen hasta las piedras de la calle. Porque acabó en un santiamén con la mentira de la democracia representativa, el pacto de punto fijo, la Cuarta República, su sistema electoral corrupto y los políticos y empresarios parásitos que vivían de eso. Porque utilizó el presupuesto nacional para favorecer a los más pobres, a los indígenas, a los parias, a los olvidados, a los excluidos. Porque los factores mediáticos, la prensa, la radio y la televisión, que obedecen a los grandes propietarios de los medios de comunicación, lo tomaron como su objetivo a desprestigiar por no haberse sometido a sus intereses. Porque rescató la soberanía y el orgullo nacional y le dio a los venezolanos un nuevo sentido de independencia y dignidad. Porque le dio al pueblo venezolano una nueva constitución que protege los derechos de todos, nuestra soberanía e independencia, y a los más débiles. Porque puso la fuerza armada al servicio de la nación, del pueblo entero y no a disposición de la burguesía para que defendiera sus mezquinos y bastardos intereses. Porque despertó la conciencia nacionalista del pueblo y reactivó la lucha antiimperialista contra las grandes potencias occidentales que desde siempre han esquilmado a nuestros pueblos y saqueado nuestros recursos. Por haberlo satanizado con la avalancha mediática de los medios de derecha en Europa y Estados Unidos en su contra, por haber renacido la idea del socialismo, al que creían muerto después de la caída de la URSS. Porque se mostró rebelde al no someterse a los intereses de las grandes transnacionales y los centros de poder de Occidente. Por la propaganda contra Venezuela que afecta el buen juicio de las clases medias incultas e ignorantes de los países de Occidente, acostumbradas a recibir su dosis de alienación mental al estilo del modo de vida estadounidense. Esto es la casa de la familia Chávez, donde se crearon los muchachos, donde vivían los padres del presidente. Ellos eran una gente pobre. Claro, el maestro, el papá de Hugo era maestro, pero en esa época, pues, un docente no ganaba mucho. Y entonces, la abuela, pues, como le gustaba hacer sus dulces caseros, ella hacía su, y ellos se los vendían. Indígena. La madre, la abuela de mi abuela, no la conocí, era india de la sabana, decía ella, una india de la sabana. Y el abuelo de mi padre, bueno, era un negro tan negro que lo llamaban el africano. Lo llamaban el africano. Entonces venimos de ahí, de esa masa histórica del negro, del indio y algo de blanco. Mi madre, si tú la ves, ella es blanca, ¿no? Tenemos una carga blanca por vía de mi abuelo paterno. Porque la amenaza la tienen en su propia casa. El diablo está en casa, pues.
El diablo, el propio diablo está en casa. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Ayer, señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo, como dueño del mundo. Un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso de ayer, presidente de los Estados Unidos. Por su actitud irreverente hacia los amos de este mundo, lo que le ganaba adeptos entre los excluidos de Venezuela, de América Latina y del mundo entero. Porque no era dócil y respetuoso hacia los centros de poder de los países del norte, como lo son los políticos tradicionales provenientes de las clases pudientes de Sudamérica. Porque en lugar de ocupar el sitio asignado por las clases dominantes a los indios, a los mulatos, a los mestizos y los trabajadores que debían seguir el dictado de aquellos, Chávez los increpaba y los denunciaba en los foros y conferencias mundiales. Porque para las clases ricas Chávez no ocupaba el lugar de un político sumiso que le correspondía en la escala social mundial y se atrevía a retarlos, por eso lo observaban con una mezcla de desprecio, sorpresa y paternalismo. Porque a las clases ricas del continente y Europa occidental les irritaba profundamente que Chávez, un indio venezolano, con sangre africana, un soldado proveniente de la clase baja, de la clase trabajadora, le importaba un comino lo que ellos, la clase media o los intelectuales de Norteamérica y Europa, pensaran de él. Porque controló la diarrea de divisas que se escapaban hacia el exterior, que la clase media alta y la burguesía venezolana dilapidaban en Miami y en viajes de placer a Europa en bienes suntuarios, lujos y oropeles, derrochando los recursos que le pertenecían a todo el pueblo, mientras este estaba abandonado a su suerte apiñados en barrios marginales. Porque creó el ALBA y UNASUR en contraposición con el ALCA, propuesto por Estados Unidos para esquilmar nuestros recursos en sociedad con las clases pudientes del subcontinente. Porque democratizó el derecho a la educación y la hizo accesible a todos y no solo a los privilegiados de siempre. Porque acabó con la vieja PDVSA y su caja negra donde unos pocos privilegiados de la élite burocrática actuaban en contra de los intereses nacionales y la puso al servicio de los intereses de la patria y ahora cualquier venezolano puede ingresar a trabajar en PDVSA. Porque al caer la Unión Soviética, cuando los teóricos de la derecha pronosticaban el fin de los tiempos, la muerte de Carlos Marx, el fin del socialismo, Chávez le dio a los pobres de Venezuela, a los olvidados y a los parias del mundo una nueva esperanza, les señaló un camino y rescató las ideas del socialismo, mostrando que nuestro sueño de justicia social aún es posible. Sí, por eso y muchas cosas más, es que ellos odian tanto al comandante Chávez. Ahora algunos estarán felices celebrando su muerte en sus mansiones y penthouses de Caracas y Miami. Se puede leer en las redes sociales su regocijo por el dolor del pueblo y la muerte del líder, otros contemplan atónitos por televisión como el pueblo y los líderes mundiales abarrotan la academia militar en un homenaje sin precedentes, lo que les pone la carne de gallina. Ingenuos. Como se ve que no saben más de la vida que comentar sus últimas compras en Baljabor Mall, o Merrick Park Mall, de Miami o la última inversión en bienes raíces en el Doral de la Florida. El comandante inició un proceso que ahora es incontenible, Chávez encendió una mecha como la de un barril de pólvora que ya no se puede apagar, porque se ha multiplicado en millones, no solo en Venezuela, sino en todo el continente. Porque Chávez seguirá vivo en la misión Vivienda, en la misión Sucre, en la misión Sonrisa y en tantas otras que benefician al pueblo, Chávez seguirá vivo en cada artículo de nuestra nueva constitución, en el corazón de tantas familias pobres que recibieron y recibirán una vivienda digna. Chávez vivirá en el corazón de tantos venezolanos que antes estaban tercerizados y ahora están en la nueva PDVSA, en el corazón de los campesinos e indígenas que recibieron sus tierras. Chávez está vivo en UNASUR, en el CELAC, en las empresas socialistas, en Telesur, en los satélites Bolívar y Miranda, en la nueva dotación de la Fuerza Armada. Sí, cada vez que vayamos a un mercal, allí estará el comandante con nosotros, cada vez que veamos un artículo que diga hecho en socialismo, allí está Chávez con nosotros.
No, el comandante no ha muerto, no se matan las ideas, nuestro comandante ahora es inmortal. Pobres diablos. Creen que los procesos sociales se detienen con la muerte de un hombre. Ahora Chávez somos todos y se ha multiplicado en millones. Antes, cuando gobernaba la derecha, estábamos oprimidos, sin esperanzas. Ahora, gracias al comandante, sabemos cómo luchar, tenemos una nueva constitución blindada que protege nuestros derechos y libertades, tenemos una fuerza armada que adquirió conciencia de su papel histórico, tenemos una vía al socialismo con características nacionales, bolivariana. Así que pueden festejar, pueden reírse y celebrar alegres la muerte del comandante. Pronto entenderán que el proceso revolucionario iniciado por Chávez no tiene vuelta atrás, que será profundizado, que es irreversible y que los procesos sociales una vez iniciados no pueden ser detenidos, ni mucho menos revertidos, y que, por todo esto, ellos jamás volverán. Al rumor de clarines, guerrero. Ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Tuya patria, la patria, hoy tenemos patria. Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Patria perpetua, dijo Borges. Patria para siempre. Patria para nuestros hijos. Patria para nuestros hijos. Patria.